¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Estamos en una nueva edición de Los Federales, Los Caudillos Federales y la Confederación Argentina, eh, en este espacio que nos habilita, como siempre muy gentilmente, Telev1, toda la verdad primero, con sus autoridades, sus directores, sus productores, eh, para tratar de eh, ver una, una visión de nuestros caudillos. Eh, no la parte militar, como decimos siempre, ya desde hace dos años, de los caudillos, de los, de los funcionarios, sean militares o civiles, que intervinieron en el gobierno de la Confederación Argentina, alrededor de Juan Manuel de Rosas, este, diplomáticos, embajadores, etcétera, con una visión de todos estos caudillos y funcionarios, una visión, digamos, este, de la faz humana de ellos, más que militar. Sí, sí, por supuesto, la parte militar se va a tocar. Obviamente, en lo que atañe a sus condiciones morales, éticas, eh, personales, familiares, sus luces, como siempre decimos, sus sombras, sus grises, no todo es blanco y negro, no todo es detestable, no todo está para ponerlo en un bronce. Eh, a ellos hay de todo un poco, como en la viña del Señor, y siempre, por supuesto, con nuestra bandera de la Confederación Argentina, nuestra verdadera bandera. Que acá la tenemos, que supo flamear en Ituzaingó, Angostura el Quebracho, Tornelero, eh, en las campañas del desierto, eh, en la batalla de Caseros, en las, en las luchas contra franceses, ingleses y brasileños en el Paraná y en el Uruguay, eh, en los mástiles de, las, de los barcos comandados por Brown. Por Guillermo Brown, las más grandes gestas este, que ha tenido nuestro país por su soberanía ha sido con bajo la bandera de la Confederación Argentina, que como legalmente sigue existiendo según el artículo 35 de nuestra Constitución, querida por muchos, este, sobre todo liberales, tenemos la bandera argentina, la de Belgrano, la azul y blanca que acá está, no la celeste y blanca que impuso Sarmiento. Eh, digamos, vencedor de, de las luchas contra la federación, este, esa es la verdadera bandera argentina, azul turquía, azul celeste, y la bandera que nos une a todos, que nos cobija a toda la patria grande, la bandera de la Liga de los Pueblos Libres, o la bandera artiguista como vulgarmente o naturalmente se la conoce. Este, en diálogos coloquiales. Y en estos diálogos coloquiales justamente vamos a hablar, esta vez nos toca hablar de un personaje muy, muy especial. Tan especial es, con tantas aristas a, atacar, eh, a, a tratar, mejor dicho, y atacar en todo caso, de su faz humana, que amerita eh, varias, eh, varios minutos realmente. Eh, varias sesiones de, de, de su conocimiento como persona, ustedes van a ver este, este que estamos hablando, Carlos María de Alvear, eh, un personaje sumamente sinuoso, eh, que lo van a poder tratar eh, o ver un poco más en profundidad, eh, si quieren, junto con todos los demás que venimos hablando ya desde hace dos años, y otros artículos más en nuestro blog, eh, que ahora el, el director va a poner allí en el zócalo el mensajero de la confederación argentina.blogspot.com. El mensajero de la confederación argentina.blogspot.com. Ahí tienen todo, todo esto que estamos charlando desde hace dos años, obviamente más profundizado, con fotos, obviamente, con planos, con mapas. Y nos toca este alvear. Este alvear es un personaje, ¿cómo decirlo? Traté de, de, de estudiar lo más profundamente que se pueda la parte humana. De él van a ver que era muy sinuoso, nos hace acordar mucho a los políticos de hoy, evidentemente de lo que se hereda no se roba. Alvear o Carlos María de Alvear, eh, digamos, la madre muere violentamente, entonces le ponen, aparentemente dicen que el segundo nombre es en homenaje a su madre en su honor. ¿Dónde nació Alvear? Alvear no nació ni en Buenos Aires, como muchos creen ni en España, etc. Nació en las misiones orientales eh, en octubre de 1789. Eh, digamos que actualmente ese lugar donde nació en estas misiones orientales se llama Sant'Angelo o Santo Ángelo, que pertenece al Brasil hoy en día. Hoy en día ese territorio está dentro de lo que es el Estado eh, brasileño. Por lo tanto, se podría decir que hoy por hoy, si usted quiere ver dónde nació Alvear, va a tener que ir hasta Brasil. Eh, tras la conquista portuguesa en 1801. ¿Cómo fue el tema de Alvear? Fíjense que todo es muy curioso la vida de Alvear. Eh, cuando iba a España en 1804 con sus padres, fueron abordados por un barco inglés. Ya los ingleses merodeaban allí, tipo pirata. Eh, ¿Qué mató? A su madre y a sus seis hermanos. El único que quedó vivo fue él. Sin embargo, si hay un anglófilo, ya vamos a ver, en nuestra tierra, se Salvear. Extraño porque los ingleses le mataron a seis hermanos y a su madre. En 1804 fueron abordados por un barco inglés, pirata, suponemos. Entonces, esto bueno, motivó la declaración de España, la declaración de la guerra de España. Eh, al Reino Unido en 1804 y fue la antesala, la antesala de la batalla de Trafalgar. Es decir, la famosa batalla de Trafalgar tuvo como inicio, como mecha, la muerte de los seis hermanos y madre de Alvear, que, está, que digamos, fíjese la relación de, de, nuestros, de nuestros argentinos eh, en eh, cómo, cómo influyeron y de algún modo tuvieron que ver con el inicio de la batalla de Trafalgar entre España y el Reino Unido. Fue un militar de larga data, este, diplomático de larga data nuestro, eh, que ejerció al principio el directorio de las provincias unidas de Río de la Plata durante tres meses, no mucho, en 1815. Eh, hubo pocos guerreros o militares argentinos que pelearon por la guerra de la independencia, que tuvieron eh, formación militar. Después veremos que, cómo, cómo le fue como militar. Pero digamos, tuvo, tuvo una formación militar. Eh, hubo un poco, Paz fue otro también, eh, y en, la, en la guerra por la independencia. ¿no? En 1812 volvió en la fragata británica George Canning, todo un símbolo, eh, y en ese mismo viaje, en 1812, en ese mismo barco, volvían a alvear con San Martín, Sapiola eh, y Francisco Chilabert, con su hijito, un tal Martiniano Chilabert, que después se hará muy conocido y muy famoso. Cualquiera diría que Alvear y San Martín eran amigos, ¿no? Realmente se detestaron, no sé si desde, desde cuándo pero realmente, eh, eh, digamos, eh, nunca se llevaron bien y tenían visiones absolutamente contrapuestas de lo, que, de lo, de lo por cual luchaban en, en, en las guerras de la independencia, cuál era el objetivo. Así que en 1812 vuelve a Alviar a, acá a, a nuestro territorio y hay que reconocerle a Alviar que Alviar es el que introduce a San Martín. En la sociedad porteña, en la sociedad nuestra, porque San Martín este, obviamente se había ido de Yapesú muy chiquito a Europa, España. También fue eh, su, el padrino de casamiento de San Martín, así le pagó después al Viar, no, traición tras tra, traición, digamos, vaya el trabalengua, pero fue en su momento y al principio el padrino del casamiento de San Martín. Perfecto, después se vuelven enemigos. ¿no? Anduvo por el primer triunvirato, en el segundo, convocó a la asamblea del año 13, alvear, fue presidente de dicha asamblea del año 13. Era un hombre muy ambicioso políticamente, trepador le diríamos ahora al siglo XX, siglo XXI. Eh, era un eh, acérrimo defensor del centralismo porteño eh, y logró que eh, la Asamblea del año 13 eligiera como director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata a su tío Gervasio Posadas, que era primo de su madre, o sea, un tío segundo de algún modo. Eh, Alvear se quería sacar de encima a San Martín. Las cuestiones logistas este, ya comenzaban a, a, a reverdecer acá en nuestro territorio, a crearse, y lo que hace mucho político, después lo hicieron con él, con Alvear, pero en ese momento Alvear lo manda a San Martín al, al norte, ¿no? a las famosas este, ejércitos del norte para pelear contra los realistas. Muchas veces se manda a, a militares a lugares lejanos, a destinos lejanos, bajo cierta excusa de como premio, como algo honorífico, en realidad el trasfondo es otro, sacárselo de encima de Buenos Aires en este caso, ponerlo bien lejos. Eh, posadas, agradeciéndole de algún modo, entre comillas, a Alvear. Que lo designaran director del de, de, de tema de la Asamblea del año 3 y director de, de las Provincias Unidas, lo nombra Posadas a su vez, a su sobrino Alvear, comandante del ejército que sitiaba los realistas en Montevideo, reemplazando al inútil de Rondó. Digamos, entre otras cosas, el inútil es un término bastante suave, este, era un hombre, ya de Rondó, un hombre que. El, su ejército en Arapos, en todos lados, al norte, sobre todo después, y en, donde estuvo, era una especie de agacán, de una especie de sultán árabe, vivía como un rey, este, comía las mejores comidas del mundo, vivía, digamos, este, en una burbuja de, de lujo, mientras sus tropas, las tropas de Rondó, se morían de hambre y andaban descalzos por todos lados. Siempre fue así Rondó. Eh, pero bueno, no, eh, Carlos Alvear eh, no llegó a asumir allí en Montevideo, mm, por lo que allí anduvo en muy poca, muy poca porque Brown venció en sus, en sus batallas, por lo tanto que su actuación militar fue muy breve y poco exitosa, la de, de Alvear. Prácticamente se puede decir que no estuvo. Eh, esos resultados no dieron muy buenos, esas batallas tri, triunfales no dieron muy buenos resultados eh, positivos, este, ya que había mucha disidencia dentro ahí de la banda oriental. ¿Con quién podía ser? Con su gran enemigo, uno de los tantos que tuvo José Gervasio de Artigas, líder de los revolucionarios orientales. Evidentemente, Alvear este, y Rondó, así como Zarratea, fueron tres personajes que odiaban a Artigas y el cual se llevaba muy mal. Eh, digamos, este, eh, quería Artigas que obviamente Montevideo se, se le entregara una vez vencidos allí los realistas. Art, eh, Alvear pareció asentir al principio, pero luego eh, Artigas fue traicionado por Alvear. Si bien los eh, diputados que... que mandó la banda oriental este, a la Asamblea del año 13, eh, Artigas los envía, pero no fueron aceptados por los que estamos acá en la banda occidental en la, en, digamos, en la Asamblea del año 13. No, no le dejaron entrar a los representantes orientales. Por lo tanto, se agudizó aún más la enemistad entre los orientales, con artigas a la cabeza, y los porteños eh, que manejaban un poco el tema de la Asamblea del año 13. Es más, el, el directorio que comandaba eh, y manejaba toda la parte de, de las provincias unidas, eh, de este lado de, de, del río, del río este, Uruguay, eh, no solamente no le permitió la entrada, a los representantes de Artigas y a los representantes orientales, sino que eh, acusó a Artigas de ladrón, delincuente, etc., y le puso precio a su cabeza, eh, es, declarándolo como bandido. Pero bueno, eh, tanto el directorio, eh, digamos, los triunviratos que hubo después, eh, iban y venían con respecto a Artigas, a veces lo declaraban traidor, bandido, etcétera, y cuando les convenía le levantaban la sanción, ya lo vamos a ir viendo. Eh, bueno, a posada ya la gente no, no lo seguía, por esto tira y afloje, renuncia, eh, y entonces nombran eh, como director supremo de las Provincias Unidas a su sobrino. Que ¿Eh? o sea, entre, evidentemente, Alvear, o sea, que entre Carlos María Alvear y Posada se iban dando títulos, nombres y cargos, como se puede ver. Eh, estuvo poco tiempo, de enero a abril de 1815, Alvear. ¿Y quién eran los funcionarios más cercanos que tenía, que se rodeaba Alvear como director supremo? Bueno, el inefable Manuel García, que ya lo vamos a haber prendido, son esos que cambian los gobiernos, pero Manuel García siempre está. Este, era evidentemente un logista, Manuel García de primera hora y siempre acomodaticio. Eh, y también Tagle, un, dos que fueron realmente unitarios, acérrimos unitarios en el futuro. Primero se decía centralista, eh, los directoriales, etc., después se los llamó unitarios y después se los llama, hasta el día de hoy, liberales. Eh, eh, digamos, a lo largo de años... Eh, Tagle va a ser funcionario de todos los directores eh, del, este, del, de las Provincias Unidas, del directorio. Eh, él y Manuel García participaron en cuanto cambio de gobierno hubo, ellos siempre quedaron. Eh, envía a Manuel García al Brasil en 1815 como embajador cuando su actuación fue la entrega. Este, la entrega de nuestra patria en términos ominosos y absolutos a los portugueses, ¿no? A los portugueses, a los brasileños. Alvear fue el promotor de los intereses británicos, yo diría prácticamente toda la vida, pero detengámonos en esta etapa, en estos primeros años, de los intereses británicos a través de los portugueses, es de decir... Eh, fogoneaba alvear intereses portugueses en la banda oriental, quería entregarla eh, a, los, a los portugueses, en definitiva un poco yendo más allá, a los brasileños, porque los brasileños, a los ingleses, porque los ingleses eran los que manejaban como títere a los, a los portugueses. Por lo tanto, este, mutati mutandi en realidad... Alvear estaba a favor de los intereses británicos en el Río de la Plata. ¿Y cómo? ¿Y cómo hacía? Bueno, le entregaba la banda oriental, o quería entregarle la banda oriental a los portugueses, a cambio de que los portugueses no se inmiscuyeran más en, en temas nuestros en, la, en el Río de la Plata, y tener el directorio, las manos libres para combatir a todos los caudillos. Y al entregarle la banda oriental, los, a los portugueses se sacaba de encima ver a quién? a Artigas que era su gran enemigo si mataba a dos pájaros de un tiro nos sacamos la banda oriental de encima se la regalamos a los portugueses y los portugueses se comen se, di, se degluten Artigas y nosotros no tenemos que ir a andar peleando ni sacándolo de encima porque de eso se van a encargar los portugueses como premio a haberle dado a nosotros la banda oriental, clarito este nuevo director, Alvear, tenía 25 años de edad, fíjense que joven, eh, eh, y eh, empezaron a verlo como una dictadura muchos militares, este, este gobierno de Alvear, que era un déspota, y así lo vio también el, el entonces este, apadrinado de, de su matrimonio, San Martín, que se empezó a dar cuenta quién era este Alvear, ¿no? se empezó a dar vuelta a la taba de la cuestión. Eh, Alvear gobernó rodeado de su propia facción, logistas todos, masones, eh, oficiales así adeptos del ejército, organizó una excelente red de espionaje, Alvear, eh, arrestó sin juicio a todos sus opositores al que se le cruzaba, eh, unas, una severa censura de prensa, eh, ejecutó sin juicio previo a varios oficiales, colgándolos allí en, en la plaza actual, en la Plaza de Mayo, en la actual llamada Plaza de Mayo. Eh, y al a través de su representante en Río de Janeiro, Manuel García, manda dos cartas a Lord Stranford, que era el embajador británico en Río de Janeiro, y otra al, al vizconde Castlerech ministro de Relaciones Exteriores inglés. Todo esto, estas cartas que le envía a Alvear al Vizconde este y a Longstranford, que era el embajador de Río de Janeiro, está muy bien documentada, tratada, analizada, estudiada por este, José María Rosas, eh, nuestro gran eminente historiador, que lo estudió en detalle. ¿Qué le dice en estas cartas a Alvear? A través de, de Manuel García, por supuesto. Manuel García siempre hacía de correveidile de todos estos personajes. ¿Qué le decía? Dice, fíjense la merita que lo lea, porque como le estoy comentando a ustedes, estamos tratando de ver la faz humana de toda esta gente, cómo se comportaba, qué decían y qué, y qué decían y qué hacían después, o a la misma vez. ¿Cómo decía? Decían una cosa y a la misma vez hacían otra. Eh, nada de que no se ve ahora, evidentemente, lo que yo no me canso de repetir, lo que se hereda no se roba, parece que lo llevamos en la sangre por nuestro político de hoy, son más o menos lo mismo que estos. Le decía esto, cinco años de repetidas experiencias han hecho ver de un modo indudable a todos los hombres de juicio y opinión, que es él, se supone, el mismo se, se, así se define, un hombre de juicio y opinión, que este país no está en edad ni estado de gobernarse por sí mismo, y que necesita una mano exterior que lo dirija y contenga en la esfera del orden, antes que se precipite en los horrores de la anarquía. Eh, yo ahora voy a seguir con, con lo que Alvear decía. Fíjense cómo esta subestimación propia de nuestras propias capacidades, eh, cómo esta, este, este echarse a menos... Eh, Cómo eh, denigrarnos a sí mismo a través de Alvear, cómo subestimarnos todo lo que somos y lo bueno que podemos llegar a dar, de algún modo ha quedado girando en nuestro inconsciente colectivo. Y muchos de nuestros políticos de ahora y de muchos años atrás consideran que el argentino no está en capacidad, el criollo no estaba, ni estaba ni está en capacidad de gobernarse a sí mismo, por eso necesitamos organismos extranjeros, económicos o políticos que nos dirijan, entre comillas. Este, esta circunstancia, dice Alvear, solamente eh, estas, en esta circunstancia, solamente la generosa nación británica puede poner un remedio eficaz a tantos males, acogiéndose en sus brazos a estas provincias que obedecerán a su gobierno y recibirán sus leyes con el mayor placer. Eh, porque bla, 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 mi palabra de honor, etc. Este, y que esto lo pensamos los hombres sensatos, es decir, los porteños, este, este, directoriales, futuros unitarios, son los sensatos para alvear, este, que son los que forman la opinión real de los pueblos. Cuatro gatos locos, pero para él era la opinión de los pueblos. Los pueblos eran cuatro, cinco, diez, cincuenta personas que vivían en Buenos Aires. Eh, bueno, este. Que eh, pedía el cobijo de este, acobijarse eh, debajo del ala de Gran Bretaña, forman, formar parte de Gran Bretaña. Eh, y este, dice que sería fácil de ejecución esto de, de ponerse bajo el ala de los ingleses. Bueno, esta carta demuestra la anglofilia, si bien en los hechos, si bien en los hechos, hasta el día de hoy eh, todos nuestros gobernantes son anglo anglófilos. Lo pueden ver cómo van a rendirle pleitesía a la reina de Inglaterra hasta el, hasta el día de hoy en Gran Bretaña, cuando cumple años, Bueno, ahora ya se murió, pero cuando, este, siguen yendo en cada aniversario, en las distintas tenidas masónicas que hay allá. Este, eh, ya eh, desde entonces, ya desde la época de Alvear, eh, por lo menos se decía, ya se decía, ahora no se dice, se hace. Simplemente, lo van a negar verbalmente ahora a muerte. Pero evidentemente en aquella época no solamente se hacía, sino que también se decía por carta, ¿no es cierto? Eh, que quería que la nación británica acoja en sus brazos a estas provincias que obedecerán a su gobierno, al gobierno de su majestad. Eh, este es el inicio de la presentación de un poco de Alvear, vamos a seguir este. En, vamos a hacer un corte publicitario y volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.sepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. tv 1 Toda la verdad primero. Bueno, hemos vuelto después de la pausa. Continuamos con estas cartas de, de Alvear este, a Longstranford eh, y Castelreich eh, enviadas por Alvear eh, a través de Manuel García. ¿Qué, decían, qué seguían diciendo estas cartas? Albert le decía a estos dos este, ingleses, estas provincias, las provincias unidas de la Río de la Plata, desean pertenecer a Gran Bretaña. Acá no hay que hacer ninguna interpretación, ni una exégesis, una hermenéutica que quiso decir, lo que no quiso decir, lo que se desprende del pensamiento. No, esto es literal. Estas provincias desean pertenecer a Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer su gobierno, obedecer nuevamente, y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas, las provincias, se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés, justo, y yo estoy resuelto a sostener tan justa solicitud para librarla de los males que la aflijan. Eh, es necesario que vengan tropas, decía Alvear, en la carta, eh, para, que impongan a los genios díscolos, este, para que se impongan a los genios díscolos, eh, para que venga un jefe y empiece a dar forma. Al país, a lo que debe ser el país, eh, para el beneplácito de ellos mismos, del rey y de la nación. Es terrible, la cosa más eh, asqueante que, disculpen que interrumpa un poco la, la, el comentario de la carta, porque realmente es una cosa que no se puede ni creer. Hay otros que pensaban igual, pero nadie como olvidar para decirlo. Este, me parece que estas cartas son las que, como decía una vez este, Agüero, son las que se leen y después se rompen. Bueno, esta. Este, por el asesinato de Dorrego. Eh, eh, parece que esta no, se olvidaron de romperla. Eh, la prontitud, la reserva, la prontitud conviene para preparar oportunamente la ejecución. Inglaterra no puede abandonar su suerte a los habitantes del Río de la Plata en el acto mismo que se arrojan en sus brazos generosos. 1815, 1815, ¿eh? Alvear. Estas cartas se las hace eh, saber Manuel García, otro anglófilo. Este, desembosado, a Zarratea este, también el 5 de febrero de 1816. Bueno, vergüenza y asco nos da todo esto. Yo creo que no, no, no hay que agregar nada más para que nosotros sepamos este, quién era Alvear y, por supuesto, su, como, debe, como buen unitario que después fue, eh, de algún modo tenemos plazas. Nombre de partidos en la provincia de Buenos Aires, calles, monumentos en la Recoleta. Los ingleses saben hacer bien las cosas y a través, de, por supuesto, siempre de los nativos criollos, este, los nativos criollos este, súbditos de ellos, ¿no es cierto? Eh, ahora, ¿quién fue Manuel García? Ya hemos hablado alguna vez de Manuel García, este acomodaticio hombre burócrata que se acomodaba según los vientos de la historia, no tenía problema, igual que Alvear. Alvear y, y, y él se, se fueron acomodando, unitarios, federales, este, lo que fuera, este, con tal de seguir este, usufructuando eh, los beneficios del poder, igual que los políticos de ahora, que van cambiando de camiseta según quien gana. Eh, fue embajador, este Alvea, este García, embajador en Río Janeiro entre 1815 y 1820, muchos años. Fue partícipe de la oposición enconada a Artigas, tanto García como Alvear, como Sarratea, como Rondó. Eh, la idea era acabar como fuera con Artigas, aunque para ello el medio para acabar con Artigas era entregar, como dije, la banda oriental a los, hasta a los lusos brasileños. Entonces, Alvear, así como entregaba su patria a los ingleses, también no dejaba de buscar apoyo cuando le convenía, por las dudas, a los españoles. Todo por 1815-1816. En dicho año le escribe una carta al rey de España, estando exiliado en Río de Janeiro, donde prácticamente pide perdón por haber luchado contra ellos, contra los españoles, y sería muy bueno que volviera un rey de España a regir los destinos de nuestras tierras, le dice. Este, aprovechando que el rey de España estaba exiliado allí en Río de Janeiro. Como verán, eh, hubiera sido un gran jugador de... De, de, de póker o de casino, mejor dicho, este, de, eh, porque Alviar ponía fichas en todos lados, a favor de los españoles, a favor de los ingleses, a favor de los uso brasileños. Había que quedar bien con todo, por la duda no se sabía quién podía llegar a ganar. Eh, le escribe, por supuesto, a este, a este rey de España en 1815. Eh, digamos que es deplorable la situación que, que él estaba viviendo ese, ese, ese rey exiliado eh, que digamos, quería que volviera acá al país, al, al territorio nuestro, a colonizarlos, eh, que pidió disculpas por haber, lo, por haber combatido a España, este, pide indulgencia y clemencia al rey. Eh, que hay que terminar con esta maldita revolución, le dice al rey, este, y porque dice eh, tendría que volver el soberano a regir este, en nuestras tierras su, su dominio, eh, y que solamente eh, un soberano español que vuelva a regir en nuestras tierras iba a hacer a estos pueblos felices. Hacernos felices. ¿Qué le dijo el rey de España? No le contestó. Eh, se declara español al ver eh, que la Revolución de Mayo fue una maldita revolución. Se refiere a su patria, a la de Argentina, como estos países que están acá. ¿no? Este, eh, ruega que vuelva la dominación española a estas tierras para ser felices. Bueno, un genuflexo. Especulador, porque lo mismo le dijo a los, a los lusitanos y, este, y brasileños sobre la banda oriental: ojalá la conquisten, vamos a apoyarlos. Y también se lo dice a Inglaterra: ya hemos leído las cartas que le envía a los funcionarios diplomáticos ingleses a través de Manuel García. Un genuflexo de la primera obra, un anglófilo fundamentalmente, más allá de lo que le decía el rey de España, él era un anglófilo total. Eh, y claro, vemos por supuesto a diario cómo corresponde a un país que dejó de ser soberano como el nuestro. A ver, tiene que quedar claro que acá no hay soberanía. En siglo XX, XXI, Argentina dejó de ser soberano desde entonces, salvo en el interreño de Juan Manuel de Rosas. Hoy no es soberano. Somos marionetas de todos los poderes mundiales, eh, sean financieros o políticos. Eh, y por supuesto, eh, eh, todos estos nativos eh, cipayos, como alvear, eh, llevan el nombre en las plazas, en las calles, en los monumentos, aplaudido por una runfla de, de funcionarios galerudos, este, funcionarios de, de la banca inglesa y francesa. Este, aquí en, en Argentina que aplauden y, y obligan a poner todos estos nombres, donde el pueblo, por supuesto, le da de espalda, este, ni asisten, ni recuerdan y, en algunos casos, ni saben quiénes son estos que le ponen el nombre, calle. Pregúntenle a ustedes, a, a los pueblos, quién fue José Mármol, Vaya a José Mármol y pregunte quién fue José Mármol, a los que viven allí, y la mayoría no tienen ni idea. Sí, un político, un funcionario que hubo hace muchos años. Y no saben más nada, aquí fue. Eh, entonces, claro, jugaba dos puntas al VEAR. Si su genuflexión no andaba con los ingleses, y bueno, va a andar con los españoles que volverán, esperemos, a, a colonizarnos. Y si no funcionaba con los españoles, porque el rey ni le contestó, como dijimos, bueno, siempre teníamos a los, a los ingleses que podían venir a colonizarnos para alegría del pueblo según él. Eh, bien, este, perfecto. Fue eh, quería entonces la entrega de la banda oriental, las provincias unidas a e Inglaterra. Eh, lo importante era sacarnos artigas encima y que todas nuestras tierras fueran un protectorado este, inglés. Eh, la idea, bueno, Alvear le da las cartas a García para que se las entregue a estos funcionarios, como dijimos, rogaba a Inglaterra que ocupara las Provincias Unidas para que seamos una colonia inglesa, ya lo dijimos, y acabar así con el artiguismo y la Liga Federal y todo eso. Eh, y finalmente García, tal vez más hábil que, que Alvear, y conociendo los vientos de la historia y el, y el día de mañana lo que la historia lo podía llegar a juzgar, no le llega a dar estas cartas a los ingleses. Se las leyó, se las leyó a los funcionarios y diplomáticos ingleses, pero no se las dio físicamente, no las rompió tampoco, y nos llegó a nuestros días para que ustedes y todos nosotros y el que quiera. Pueda conocer el pensamiento de Olvidar, de García, de Rondó, etc. Eh, este García fue funcionario, también ministro de Gobierno del 20 al 26 de Martín Rodríguez y Las Heras. Fue en misión, la famosa misión especial a Brasil en 1827, enviado por Rivadavia, que tantos disgustos nos trajo. Eh, y que obviamente. Eh, fue tan aberrante lo que hizo allá que hasta el propio Rivadavia tuvo que, ante el pueblo que se le tiraba encima a Rivadavia, no solamente tuvo que desautorizar a su ministro, ¿no es cierto?, por lo que hizo, sino que él mismo tuvo que renunciar y después se fue elegido Dorrego. Eh, fue Manuel García, después, de fue, fue funcionario de Dorrego, o sea, y Badavia, del cual era funcionario este anglófilo de Manuel García, y Dorrego lo sigue manteniendo en el poder, en, el poder, en su cargo, y cuando es fusilado Dorrego y asume Rosas, Rosas lo sigue este, manteniendo en su puesto como ministro de Hacienda entre 19, 1829 y 1834, eh, pero ya ahí Manuel García, vivo, vivísimo, como se puede ver, se dio cuenta que. El rosismo no era un gobierno de, de, que iba a estar dos o tres días nomás y este, cumplió las órdenes de Rosas eh, que le dio en ese entonces, eh, diplomáticamente hablando, y tuvo que cumplir, tuvo que cumplir las órdenes de Rosas, este, que seguramente obviamente fueron contrarias a las órdenes por ahí que, daba, que le daba Rivadavid en su entonces y que le daba antes al el tipo cumplía, ejecutaba lo que le, lo que le pedía. Eh, evidentemente, bueno, todas estas cartas que le dio a García Alvear, pero que este no llegó a dárselas físicamente a estos funcionarios ingleses, aunque se las leyó, demuestra el interés de Alvear fuerte, sostenido, de que el, eh, este, nuestras tierras fueran un, un protectorado este, británico. Eh, hoy día tendría que ser considerado una traición a la patria y obviamente sacar todos los nombres de las calles, pueblos, plazas, <coughs> este, de todos lados de nuestro país, el nombre de Alvear. Por traición a la patria, obviamente, no hay, no hay que pensar demasiado. Con esta carta va eh, ti sobra, eh, ya que nosotros decimos que somos una nación soberana, independiente de toda dominación extranjera y no solamente de la colonia española, de toda nominación extranjera. Y Alviar quería que nuestro territorio fuera dominado como un protectorado por parte de los ingleses. Eh, obviamente la banda oriental, con Artigas a la cabeza, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Córdoba, toda la provincia de Cuyo, manifestaron la disconformidad de Alviar por su proceder, este, ya que le endilgaban. Y de algún modo tenía razón, obviamente, eh, acertaba a todos estos, todos estos gobernantes del interior en que eh, Alvear lo único que representaba eran los intereses del centralismo porteño, de los portuarios. Eh, bueno, Artigas dominaba, por supuesto, la Mesopotamia, la banda, la banda oriental. Entonces, <coughs> Alvear lo manda a Brown. A, a, a negociar con Artigas. A cambio de que Artigas dice dice: Bueno, nosotros te dejamos, las órdenes de Alvear para Brown era así: nosotros, Artigas, te dejamos la banda oriental, no nos metemos mal, si querés, te apoyamos este, en una independencia que fuera un país independiente, la banda oriental, te vamos a proteger también de cualquier invasión. De cualquier otro país, pero a cambio de eso vos te tenés que abrir definitivamente de todas estas provincias del litoral, de toda la Mesopotamia. Este, obviamente, eh, Alvear lo rechazó indignado, me imagino las palabras que habrá dicho en ese momento Ortigas, este, y eh, Álvarez Thomas, que andaba por ahí, que era el jefe de la vanguardia alvearista ante la rebelión de sus propios oficiales y tropas, tuvo que retrotraerse y volver. El famoso motín de Fontesuelas de abril de 1815. Eh, no sabemos si Álvarez Tomás este, retrocede por gusto propio. Eh, creemos que no. Creemos que no se vuelve de la banda oriental porque sí. Este, porque él le comandaba las fuerzas de Alvear allí, eh, sino porque en acciones posteriores, en, con Nicolás Herrera, González Balcarce, el propio Manuel García, Tagle, eh, intentó eh, apoyar e impulsar eh, a que los portugueses eh, invadieran la Banda Oriental y derrotaran a Artigas, y aplastaran a Artigas. Artigas para dejarlo y que se apoderaran tranquilamente de la banda oriental. Eh, esto todo acordado, por supuesto, de, digamos, este, entre Alvear y todos estos acólitos con la casa de Braganza. Está todo documentado en el año 1815-1816. Como ven, Alvear, de eso se trata, aunque hablemos de otros personajes... Eh, apostaba, a, apostaba a los portugueses, apostaba a, los, a, a que los españoles volvieran con, con el rey, este, a, a colonizar nuevamente nuestras tierras, a que Inglaterra, de última, sino también Inglaterra, eh, le daba lo mismo, más allá que fuera un anglófilo, eh, que Inglaterra este, eh, tuviera un protectorado acá, o sea, lo que llegara primero, digamos, con tal de sacarse encima los caudillos del interior. Eh, a todos los gauchos del interior, a todos los federales que defendían la soberanía de su territorio. Eh, al principio la acción de Álvarez Tomás es apoyada por San Martín y Soler eh, en este sentido y se alegra de la caída de Alvear que había intentado este Alvear, fíjense, ¿no? que era el padrino de boda de San Martín, cómo le pagan este, esa supuesta amistad trató de desbancarlo a San Martín eh, del ejército de Cuyo, que estaba preparando allá. Eh, definitivamente Albert tenía dos enemigos en potencia, digamos, y en la realidad, eh, que eran Artigas y San Martín. Los odiaba, definitivamente. O sea, que pasó de ser padrino de boda a odiarlo y a tratar de matarlo si podía. Eh, y claro. Obviamente ambos repudiaban las actitudes de, 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 de Alvear, ¿no? eh, sus acciones. Eh, Alvear le decía este, por allá por 1815 a sus acólitos, a sus subordinados, tenemos que sacarnos encima a San Martín, hombre enemigo del centralismo. Lo confiesa él. Es decir, eh, lo curioso de Alvear es que aparte de que en los hechos... Eh, actuaba como muchos actuaron antes y después, eh, los portuarios, los porteños, el centralino porteño, lo decía, lo escribía, cosa que otros nunca lo hicieron o muy pocos. Eh, recordemos que según San Martín y Danielao este López también y Rivadavia, tanto eh, Alvear, Perdiel, Manuel García, el propio Rivadavia intentaron asesinarlo. Gracias a Dios, Estanislao López le advertía a San Martín este, qué personajes este, eh, eran estos y que lo querían matar. Un dato bastante anecdótico, ya que estamos hablando de la fase humana de toda esta gente, eh, que vamos perfilando sus, 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 sus comportamientos. Cuando eh, San Martín envía, digamos, cuando, cuando se está por morir eh, la mujer de San Martín, Merceditas, eh, eh, cuando se está por morir la mujer de San Martín en Buenos Aires, y él no podía ir, no podía eh, este, volver a Buenos Aires porque lo iban a matar y aparte estaba organizando el ejército acá en, 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 en Cuyo, eh, San Martín envía a Belgrano ¿sí? a custodiar a su mujer, para que no la mataran, para que no le pasara nada. Este, o sea que Belgrano fue un custodio realmente desinteresado y solidario de la mujer de, de José de San Martín, eh, cuando tuvo que acompañarla eh, y cuidar, digamos que, eh, cuidar de su vida. Este, bueno, sigamos. Eh, que Manuel García quiso asesinarlo a San Martín, este, queda clara una carta a García en que le imputa a ello. Usted ha atacado mi reputación, usted me ha puesto a este pueblo y a mí en los mayores compromisos, usted me ha faltado a su palabra y bajo este sagrado este, fugó usted del destino en que mi excesiva condescendencia lo había puesto, para buscar modo de abatirme y esto lo tengo probado. Eh, usted pidió 15 o 20 asesinos al general Villar para quitarme la vida. Yo no entiendo, porque así las cosas hay que decirlas. Yo no entiendo cómo Rosas en su primer gobierno, más allá de que lo manejara, más allá de que Manuel García cumpliera las, las funciones que le indicó Rosas, yo no sé cómo Rosas eh, lo tuvo como, como funcionario, porque realmente, este, más teniendo en cuenta la relación que tuvieron este, Rosas y San Martín toda la vida, cómo este, se atrevió Rosas a nombrarlo a este potencial asesino de San Martín en su gobierno. Eh, San Martín concordaba bastante bien con, Alvear, con Artigas, mejor dicho, en un pensamiento federal y dispuso una misa este, de acción de gracia por la caída de Alvear San Martín. O sea, fíjense lo que, lo que pensaría San Martín en aquel entonces de Alvear, que cuando cae Alvear, como diciendo, gracias a Dios, que finalmente este dictador se fue del, del gobierno y organizó una misa de acción de gracias por, sal, 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 eh, por, por esa situación. Eh, bueno, hasta acá una primera parte, vamos a seguir con Alvear eh, próximamente, en la semana que viene, y. Eh, eh, porque hay mucho más, mucho hilo más para, para cortar sobre este nefasto personaje. Que tanto Manuel García como Alviar, vuelvo a repetir, fueron nombrados por, por Rosas como funcionarios. Este, vamos a ver después este, con qué criterio, qué criterio pudo haber utilizado Rosas y por qué de algún modo él lo dice en sus cartas, que no tenía mucha gente realmente con, con instrucción o con cultura para mandar a, a, como diplomáticos, no sé, yo este, por ahí diciendo un poco este, en esto, no tendría que haberlos mandado por más que él los controlara, y cumplieron bajo las órdenes de Rosas, todas las órdenes, bajo el, digamos, bajo el gobierno de Rosas, todas las órdenes que él le daba, pero por una cuestión ética y moral, estos dos personajes para mí tendrían que haber estado presos, este, aunque de algún modo los exilió después Rosas, mandarlos lejos era un modo de exilio también, fino, digamos si se quiere, sutil. Pero bueno, yo, es una opinión subjetiva mía. Para mí en esto Rosas no, no obró muy bien. Eh, vamos, terminamos por hoy. Yo les agradezco mucho y seguimos en, en una próxima charla acá en TV1. Toda la verdad primero, todo esto lo pueden ver director en el mensajero de la Confederación Argentina Blogspot, para que lo puedan leer con fotos, etcétera, y otros temas más. Gracias y hasta pronto.